¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Salvador Rótera Obanén en su programa Consultorio Fiscal, ya en este mes de diciembre, para poder platicar con ustedes respecto del aguinaldo. Y para ello tengo un invitado de excelencia, una persona que es un gran conocido por todos ustedes, una persona que tiene toda la experiencia en estos temas. Me acompaña el maestro Luis Raúl Ramírez García. Él es egresado de esta facultad, tiene la especialidad en fiscal por esta facultad. Es maestro de fiscal en la licenciatura y en el posgrado de esta facultad, y yo podría decir es 100% FCA UNAM. Raúl, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues antes que nada, felicidades a todos por este año que se está cerrando, y esperemos que Dios nos siga prestando vida por la poder seguir avanzando en los años siguientes. Y Salvador, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con tu público, nuestro público, desde el aula universitaria. Eso siempre será un placer para mí poderlo hacer. Claro, claro, desde nuestra prestigiosa y afamada Facultad de Contaduría y Administración. Pero bien, Raúl, yo quisiera empezar por platicar del aguinaldo. Primero, ¿quién tiene derecho al aguinaldo? Yo creo que con eso nos vamos a tardar un buen ratito en saber quiénes tienen derecho, o lo puede simplificar bastante. Bueno, hay que recordar que en principio así lo conocemos como aguinaldo, pero realmente se llama gratificación anual. Ajá. Que bueno, sabemos que el aguinaldo realmente yo creo que se tomó del concepto que se tiene en muchos lugares. Yo recuerdo que cuando era niño, íbamos a las famosas posadas, a las iglesias o a las casas, y entonces cuando terminaba la posada pues nos regalaban así como, no podía decir ni siquiera una bolsa de dulces, sino que eran unos envoltorios en papel de china, y dentro de este envoltorio pues venían los dulces, y eso ¿sí? era el aguinaldo, ¿no? Entonces en la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues se recoge esta idea. Y se establece en la ley que, bueno, la filosofía de entregar el famoso aguinaldo, la gratificación anual de los patrones a los trabajadores, pues es con la finalidad de ayudarle a los trabajadores con sus gastos de fin de año. Esa es la, y entonces de ahí pues se toma este concepto de que es el aguinaldo de los patrones hacia los trabajadores. Esto nos ayuda para contestar tu pregunta. ¿Quiénes tienen derecho? Bueno, pues tienen derecho todos los trabajadores. Obviamente estoy hablando de aquellas personas que están, que tienen un contrato de trabajo en términos de la Ley Federal del Trabajo, patrón-trabajador, y entonces todos los trabajadores pues tienen derecho a esta prestación obligatoria por parte de la Ley Federal del Trabajo, y que la ley establece que debe ser por lo menos el monto equivalente a 15 días de su salario. Por lo menos 15 días de su salario si trabajó todo el año. Sí, por supuesto. Ok, porque por ahí fíjate que me hacían una pregunta, si soy un trabajador eventual o acabo de entrar a trabajar este primero de diciembre pasado, ¿ya tengo derecho al aguinaldo? Sí, de hecho es importante señalar que cuando estamos hablando de que tienes un contrato de trabajo, tienes una relación laboral con un patrón, desde el primer día que trabajamos, ese primer día devengamos una serie de cosas. Lo primero que devengamos, pues es un día de salario. Lo que claro. Hayas pactado es un día de salario. También estás devengando una parte ya de la gratificación anual, o sea, la parte correspondiente a una 365ª parte del aguinaldo. Y tienes derecho también, y también tienes derecho a la parte proporcional
de la prima vacacional. Y en caso de que te fueras sin disfrutar las vacaciones, pues también tendrías derecho a la parte proporcional de los días de vacaciones. Todo eso se va devengando durante un día de trabajo. Por cada día de trabajo vas devengando esa parte. De tal suerte que después de una semana, pues ya devengaste el salario de una semana, devengaste la parte proporcional de una semana de prima vacacional, de gratificación anual y en su caso de las vacaciones o de cualquier otra prestación adicional no obligatoria en términos laborales. Porque hay que recordar que hay muchos patrones que otorgan otra serie de prestaciones distintas de las obligatorias, que es la gratificación anual y la prima vacacional. Pues hay patrones que otorgan, por ejemplo, los famosos vales de despensa, ayuda para útiles escolares, estamos hablando también de fondos de ahorro, etcétera, una serie de prestaciones adicionales. Y todo eso se va devengando la parte proporcional día con día. Sirva ese comentario, inclusive para mencionar, mucha gente pregunta, ¿y por qué cuando inscribo a un trabajador en el Seguro Social, por qué desde el primer día tengo que presentarlo con un salario integrado? Bueno, pues esa es la razón justamente. Cuando tú contratas a un trabajador, pues previamente ya sabes, tú como patrón, ya sabes cuánto le vas a pagar. Y entonces la ley del IMSS, la ley del Seguro Social, perdón, lo que establece es que entonces debes integrar el salario con eso que le vas a pagar, aparte de la cuota diaria. Y entonces, pues por lo que acabo de decir, por cada día que el trabajador va trabajando, pues va devengando esta parte y es por eso que se integra el salario desde el primer día en que el trabajador asiste a trabajar. Ok, entonces por eso se va generando esa integración del salario, porque va siendo el salario más una 365ava parte de los, sí, de los días de aguinaldo y de la prima vacacional. Perfecto. Oye, ¿qué pasa si, cómo tengo que calcular yo, patrón, el aguinaldo si tengo un trabajador que no está laborando todo el año? Bueno, podrías hacerlo en la forma proporcional. Tendrías que tomar en cuenta primeramente cuál es la razón por la que no laboró todo el año. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de incapacidades amparadas por el Seguro Social, bueno, pues entonces el trabajador se considera que es un trabajador activo, ¿sí? Sí está trabajando. Pero si son ausentismos, sobre todo sin goce de salario o peor aún sin permisos, bueno, pues entonces esos ausentismos se pueden descontar. De tal suerte que si el trabajador te faltó a laborar 2 días, por ejemplo, en un mes, o en el periodo que sea, pues, dos días, si ya sea porque tú le diste permiso, ya sea porque se lo tomó, por lo que sea, pero no está justificado con que sea una razón médica, digamos, de por cuál faltó, entonces en el cálculo de los 365 días, tú como patrón tendrías derecho a descontar esos días del ausentismo. Ok, entonces tengo que considerar los días trabajados, puede ser porque entré a trabajar a mitad de año, sí, puede ser porque falté, sí, o ¿qué pasa si tuve una incapacidad por accidente de trabajo? Bueno, pues eso es justamente, cuando tienes esos accidentes de trabajo, se considera que estabas trabajando realmente. Independientemente de que el Seguro Social también, hay que recordar que cuando paga las incapacidades, también las paga con ese salario integrado, porque es el salario que le corresponde. Entonces, dentro de ese salario integrado, pues va incluida la parte del aguinaldo, pero eso es por la cotización. Y tú como patrón, pues en su caso, también estarías obligado a considerarle esos días como si hubiera estado trabajando. Ok, ok. ¿Hay alguna fecha límite para que yo tenga que pagar ese aguinaldo a mis trabajadores o que yo como trabajador la tenga que cobrar? Qué bueno que lo preguntas porque aquí también hay una confusión al respecto. La Ley Federal del Trabajo establece que la gratificación anual debe pagarse antes del 20 de diciembre. Eso quiere decir que la fecha límite es el día 19 de diciembre. Okay. Y a veces, inclusive a través de los medios de comunicación, a través de, sobre todo la televisión, a veces te dicen, y no olvides que tienes derecho a percibir tu aguinaldo más tardar el 20. Y yo digo, no, tiene que ser el 19 porque la ley dice que es antes del 20. Entonces tendrá que ser el 19. Esto es, señores patrones, si no pagan el aguinaldo más tardar el día 19,
el día 20 de diciembre pueden aparecer con banderas de huelga. ¿Por qué? Así de plano. Sí, de plano, porque el trabajador pues tiene derecho a percibir esas cantidades en esa fecha. Y si tú como patrón no se la pagas, por supuesto que el trabajador te puede emplazar a huelga por no pagarle las prestaciones, sobre todo esta que es obligatoria. Si estuviéramos hablando de otro tipo de prestaciones que no son obligatorias por ley, como tal vez los vales de despensa, el fondo de ahorro, pues tal vez estas tendrían alguna posibilidad de que te salvaras. Pero en el otro caso, en el caso del, sobre todo del aguinaldo, pues sí podrías correr ese riesgo. Sugerencia, no se esperen hasta el último día, y en su caso esperan hasta el último día, recuerden que es el 19 y no el 20. Ok, y otra pregunta que también nos hacen mucho y muy frecuente. No importa en qué calidad de fue mi contrato, si mi contrato fue eventual o fue por, no sé, por prueba o capacitación, ¿tengo derecho al aguinaldo? Fíjate que me contrataron eventual el pasado 30 de noviembre porque viene la temporada de fuerte de ventas de la empresa en la que me contrató, y pues mi contrato dice eventual. ¿Tengo derecho también al aguinaldo aunque sea yo eventual? Por supuesto, aquí no hay distinción. La Ley Federal del Trabajo no distingue en ese sentido. El trabajador, no importa si fue eventual porque lo contrataste 3 días solamente para una obra determinada o lo contrataste por tiempo indefinido, tiene exactamente el mismo derecho. Obviamente, pues calculado sobre la base del tiempo en que haya laborado. Esta pregunta que tú haces o que hace nuestro público también sirve para comentar lo siguiente. Ahorita tú preguntabas acerca de cuál es la fecha límite. Y yo decía, bueno, la fecha límite es el 19, pero también puede haber casos especiales. Hablo. ¿Qué sucede si tú contratas a un trabajador, digamos que el 26 de diciembre? Fíjate, el 26 de diciembre, ¿no? Obviamente la fecha para pagar el aguinaldo, la fecha de límite es el 19, pero tú lo estás contratando una semana después. Entonces, ¿cuándo tendrías que pagar el aguinaldo? Yo diría, aquí no está prevista esa situación, pero yo diría en ese caso que por lo menos deberías de pagarlo a más tardar y exageradamente el 31 de diciembre. Por esos la parte, 5 días la, laborados. Correcto, 5 o 6 días que haya tenido laborados, tendrías que calcular la parte proporcional. Esto no está contemplado en la ley, sin embargo, tendría que pagarse dentro del año. O sea, no podría, en mi opinión, no podríamos decir, bueno, pues como ya pasó el 19 de diciembre, tú no estabas y no te lo pagué, te lo voy a pagar hasta el año siguiente. No, porque la gratificación es anual y es anual por año natural, no por año de trabajo. Entonces, creo que en casos como estos, cuando tú contratas a una persona del 20 de diciembre en adelante, pues yo creo que por lo menos el último día en que debes de pagarle esa gratificación tendrá que ser a más tardar el 31 de diciembre. Fíjate que es interesante lo que comentas, porque sí he escuchado a algunos patrones que dicen, voy a contratar gente, no, pero espérate, que deja que pase el 19 para ya no pagarle aguinaldo. No, ¿cómo? No. El trabajador tiene derecho. Si está trabajando en el mes de diciembre, por supuesto que tiene derecho. Y que el trabajador nada más vino un solo día y ya al día siguiente no volvió, pues por ese día que fue a trabajar, digamos que fue el 26 de diciembre, bueno, fue el 24, ¿no? Y luego el 25 ya no fue porque era día festivo, y luego el día 26 no va a ser presente. Yo dije, pues vine a trabajar hace 2 días, entonces pues van a cobrar mi día. Claro, él tiene derecho a cobrar su día de salario, más la parte proporcional de la prima vacacional, la parte proporcional de vacaciones y la parte proporcional de la gratificación anual. Okay. Tiene todo el derecho. Ok, pero tú estás diciendo que es por año natural, no por año de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo...? Sí, claro. Pero ¿qué pasa si yo tengo un trabajador que le pago el aguinaldo el día 19 de diciembre, pero estoy considerando que el señor va a trabajar hasta el día último? Pero pues como ya le pagué el aguinaldo, pues se ausenta 3 días después del 20 de diciembre. Sí, eso no tiene nada de extraño, nada de raro. No, nada sucede, de raro. Sucede a menudo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que le estamos pagando esa gratificación. Entiendo la situación que me estás planteando, que esa persona tú le hiciste el cálculo considerando que iba a trabajar hasta el último día del año, y resulta que no fue así, sino que se fue antes. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que finalmente creo que estarías pagando un aguinaldo de más, y pues
el trabajador tendría, se llevaría unos pesos más a la bolsa. Claro, depende de qué salario tenga el trabajador, pues pueden ser muchos pesos o pocos pesos, pero al final le estaríamos entregando una cantidad en exceso. Claro, pero ahí no puedo hacer nada, no hay forma de poder prever y corregir eso. No hay forma. Y luego peor tantito si le agregas a todo esto, le agregas lo que dice el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que en la interpretación de las normas de trabajo deberán tomarse en consideración las finalidades señaladas en los artículos primero y segundo de la ley. Y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, si tienes duda de qué hago, si no estoy seguro si va a trabajar hasta el 31 de diciembre, ¿qué hago? ¿Le pago o no le calculo? ¿Le calculo o no le calculo la parte proporcional todavía hasta el último día? ¿Tienes duda? No dudes. Lo que más le favorezca al trabajador. Claro, claro. No tienes por qué tener esa duda. Finalmente hay una disposición que me lo aclara. Y sorry, terminaste pagando un poquito de más, pero ni modo. Así están establecidas las disposiciones. Sí, okay. Porque a lo mejor una salida que habría es que tú agarres y le pagues. Como tu obligación es pagarle 15 días solamente, bueno, pues a lo mejor le pagas, digamos que 15 días te los calculas hasta el día 31. Vamos a pensar en el caso de que tú dieras 40 días de gratificación anual. Bueno, te calculo los 15 días que son obligatorios y te los calculo hasta el último día. Y luego los otros 25 días te los voy a calcular en parte proporcional solamente hasta el día 19. Y si te sigues hasta el 31, pues entonces te pago el complemento el último día. Fíjate, estoy hablando de cosas raras, ¿no? Sí, pero, cosas raras. Y era lo que, fíjate que me ganaste la pregunta. ¿Puedo pagar más días que lo que dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Y qué sucedería en ese caso? Pues bueno, la ley te obliga a que pagues por lo menos 15 días. Si tú decides pagar más de esos días, pues está bien. Qué bueno que lo hagas, ¿no? Digo, tú y yo que trabajamos para nuestra gloriosa UNAM, pues sabemos que nos pagan una parte en el mes de diciembre y otra parte creo que en enero o febrero. ¿En enero? Porque la primera parte es obligatoria y esa nos la pagan dentro del plazo establecido. Y la diferencia es algo adicional, eso te la pueden pagar en cualquier momento. Y entonces los patrones también pueden hacer ese tipo de cosas. Yo te pago, a más tardar el día 19, te pago el aguinaldo que la ley me obliga. Y el excedente te lo puedo pagar después. Ok, porque sí he visto algunas empresas que dicen, yo doy 30 días, pero doy 15 días en un mes y otros 15 días en otro. He visto casos, y quisiera ver qué opinarías tú, de que dicen, doy 15 días en noviembre para el Buen Fin y 15 días en diciembre. Y otros dicen, te doy 15 días en noviembre y te doy otros 15 días, pero hasta enero del año que entra. Sí, es válido. De hecho, voy a quizá hacer un poquito más difícil la pregunta para mí mismo, ¿no? Pero es que la realidad. Hay patrones que me han preguntado, oye, Raúl, la fecha límite es, tú me dices, 19 de diciembre. ¿Qué pasaría si yo voy pagando el aguinaldo cada mes para que no se me junte en diciembre y tenga que hacer un desembolso grande? Entonces, mejor cada mes lo voy pagando. Entonces, no es tan fácil contestarlo, ¿no? Finalmente, si tú lo pagas, digamos que el último día de cada mes, pues te estás cumpliendo porque es antes del 19 de diciembre. Y la parte correspondiente a diciembre, pues a más tarde del 19, ¿no? Para que cumplas con la ley. ¿Estás cumpliendo con la ley? Sí. Sí estás cumpliendo con la ley. Yo donde le vería un poquito de problema a eso, aunque creo que no sería un problema legal, esto, la mejor opinión, obviamente, la tiene un abogado laboralista, pero donde le vería un poquito de problemática es que esto rompería con la filosofía de la gratificación anual. Porque la gratificación anual, como dije en un principio, nace como un derecho a los trabajadores. En la exposición de motivos se dijo que era para ayudarle a los trabajadores con los gastos de fin de año. Claro, tú en enero le puedes dar la parte proporcional que le corresponde en enero, y entonces dices, bueno, trabajador, yo te lo doy ahorita, ¿eh? Pues la final es que no te lo gastes y lo tengas en el mes de diciembre para tus gastos, que es la filosofía. Pero pues digo, es bastante complicada esa parte, pero en mi opinión creo que sí se podría hacer. Okay. Creo que no romperíamos ningún, o sea, no estaríamos violando ninguna disposición
en este caso en materia laboral, quizá no estaríamos de acuerdo con la filosofía de la gratificación, nada más, pero creo que no estaríamos violando ninguna disposición. Sí, no, yo creo que tampoco, pero aquí quien tendría la mejor opinión sería un abogado en materia laboral. Correcto. Pero pues sí, finalmente me dice la disposición tiene que ser antes del 20 de diciembre, cualquier día antes del 20 de diciembre. Así es. Entonces la puedo pagar en noviembre para el Buen Fin y sí, se acabó. Correcto. Sí, de hecho te puedo decir que nosotros en el despacho lo aplicamos a petición del trabajador. Ah, mira. Sí, el trabajador me dice, oye, patrón, pues dame la oportunidad ahorita porque yo no, está bien, no tengo, si las posibilidades existen, se las damos en diciembre, en noviembre. Sí. Y algunos dicen doy la mitad en noviembre y la mitad en diciembre, y otros dicen doy la mitad en noviembre y la mitad en enero, pero tienen que ser por lo menos, cuando os diga yo que la mitad en enero tendría que ser una mitad que sea superior, una cantidad que sea superior a los 15 días. Y la de diciembre. Sí. La que des en diciembre, sí. Así o es. Inclusive en noviembre podrías pagar toda la gratificación. Claro. Sí. Sobre todo, imagínate que es de los patrones que creo que la mayoría en este país dan el equivalente a un mes de salario. Ajá. Bueno, pues podrías pagar el mes de del mes de aguinaldo, lo podrías pagar justamente en la semana del Buen Fin. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero... No, yo tampoco, pero bueno. Hay quienes... Pero hay una posibilidad de hacerlo, o sea, no estarías transgrediendo ninguna disposición, y creo que para los trabajadores pues puede ser, si ellos lo solicitan, puede ser algo que les beneficie. Claro, claro. Ok. ¿Este aguinaldo tiene alguna cantidad que esté exenta, está todo exento, pague impuestos por todo? ¿Cómo está la situación fiscal del aguinaldo? Bueno, nos cambiamos ahora a la ley del impuesto sobre la renta. En materia fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, señala cuáles son aquellos ingresos por los que no se paga el impuesto sobre la renta, comúnmente conocidos como los ingresos exentos. Dentro de estas exenciones de la ley del trabajo, pues tenemos el correspondiente a la gratificación anual. Dentro de esta gratificación anual, la ley establece que se tiene derecho a una exención hasta el 30 UMAS. Aunque la disposición todavía por el año 2021 se refiere a salarios mínimos, pues sabemos que el salario mínimo no se aplica. Entonces estamos hablando que son 30 UMAS más las que por las que no se paga el impuesto. Entonces, la gratificación la paga si sobre ese monto que está percibiendo tiene, o lo que está percibiendo el trabajador tiene derecho a descontar una cantidad equivalente a 30 UMAS por la que no se paga el impuesto, y por la diferencia pues tendría que acumularse a los demás ingresos para, en su caso, efectuar el cálculo anual. O sea, las 30 UMAS son más o menos 2.800 y cachito de pesos. Algo así. Entonces, sobre el excedente, lo que pase mi aguinaldo de esa cantidad, sobre eso sí me van a calcular impuesto. Así es. Ok. Sí, correcto. Te van a, ya sea que te lo... Bueno, de hecho, te van a retener impuesto en ese mes de diciembre, y en su caso también habrá que hacer, no siempre, pero podría darse el caso que pudieras tener que hacer el ajuste del impuesto sobre la renta. Ya sea que tú como trabajador hagas tu propia declaración, o ya sea que tu patrón te haga el cálculo anual, como quiera que sea, esa parte que no quedó exenta, pues esa es la parte que en su caso tiene que pagarse impuesto. Ahora, aquí, Salvador, cabe aclarar un punto. La exención es solamente una y de manera anual. ¿Por qué aclaro esto? ¿O por qué quiero que quede claro esto? Sucede que hay trabajadores que pueden presentar diversas situaciones. Hay trabajadores que trabajan con dos o más patrones, pero hablemos solamente de dos. Y resulta que, bueno, pues los dos están obligados a tener que pagar el aguinaldo. Y entonces un patrón le paga un aguinaldo y sobre eso le aplica una exención. El otro patrón también le paga un aguinaldo y también le aplica una exención. ¿Por qué? Pues porque, aunque si bien es cierto, la ley del impuesto sobre la renta establece que en casos cuando percibes el subsidio para el empleo, pues te tienes que comunicar a uno de los patrones quien te va a aplicar el subsidio. Pero no dice nada respecto de cuando trabajas con dos patrones y quién te va a pagar o quién te va a exentar
las prestaciones, como en este caso la gratificación anual. Entonces sucede que muchas veces el trabajador tiene un CFDI donde le pagaron el aguinaldo y ahí le consideraron un monto exento. Y luego está con el otro patrón, tiene otro CFDI donde también le pagaron aguinaldo y también le consideraron un monto exento. Pensemos, con el patrón 1 le pagó 3,000 pesos de aguinaldo y le hizo una exención de 2,800, hablando de números aproximados. Ajá. Y luego con el otro patrón percibió 10,000 pesos y ahí le aplicaron otros 2,800. Ojo, no es que tenga derecho a 5,600, o sea, dos veces 2,800. No, tiene que sumar los dos montos pagados por los dos patrones y sobre ese monto aplicar una sola exención equivalente a 31. Yo creo que es muy importante aquí que los patrones es algo que deben de preguntar cada vez que un trabajador llegue a trabajar. Decirle, oye, actualmente estás trabajando con otro patrón. Sí, bueno. Entonces, pregunta, ¿el otro te aplica el subsidio para el empleo? Que es otra historia, pero es como complemento de todo esto. Pues sí o no, lo que sea. Ahora, hasta ahí ya sabemos que sí tiene otro patrón. Yo creo que valdría la pena también preguntarle, en el cálculo del aguinaldo, ¿quién quieres que te aplique la exención? Porque no se pueden aplicar dos. Porque resulta que cuando le hacen la retención en el mes de diciembre, pues entonces, si ambos le aplican la exención, le va a estar reteniendo un impuesto menor. Y cuando viene el ajuste anual, pues resulta que entonces el impuesto que dejaron de retenerle en diciembre ahora va a aparecer en el ajuste anual y muchas veces el trabajador se molesta porque dice, oye, todo el año me estuviste reteniendo impuestos y ahora todavía hay un ajuste anual de diferencia. Pues sí, y sí la hay justamente porque en algún momento pues se consideraron tal vez se consideró una doble exención. Esto así no solamente es. Con la gratificación anual, aplica con todas las demás prestaciones. Aplica también con la prima vacacional y cualquier otra prestación que pudieran llegar a tener, la previsión social, que es todo un cálculo ahí muy bonito. Ok, ahorita platicamos de ello. ¿Te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa. Raúl, nos está preguntando nuestro público que cuál es la diferencia entre del aguinaldo entre el sector público y el sector privado. Bueno, a mí el sector público, del sector público no me gusta hablar, porque finalmente, pues yo digo que es un dinero que pasa de la bolsa derecha a la bolsa izquierda, ¿no? Finalmente sale de una bolsa del gobierno y va a los trabajadores del gobierno y se le retienen impuestos por regresar a la bolsa que donde salió, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues en concepto no cambia, finalmente es lo mismo. Quizá lo que cambian son los montos. ¿Por qué? Porque en el sector público sabemos que los montos son mayores, y si no mal recuerdo, yo tengo derecho a una prestación de 40 días. Uh-huh. En cambio, en el sector privado, pues solamente la obligatoriedad solamente de 15 días. Ajá, pero y en materia fiscal no cambia nada. Los únicos que sí cambian es un caso muy particular, es el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas, por lo menos los casos que nosotros tenemos dos en el despacho, son de las personas que tienen un haber de retiro, que es el equivalente a una jubilación que le pagan a los miembros de las Fuerzas Armadas que son retirados. Es el equivalente a jubilados. Nosotros tenemos dos casos en el despacho y cuando ellos llegaron a mi despacho, pues ya sabes, ¿no? Le aplicas lo que dice la ley 15, UMAS, que son los que están exentas. Y me dice uno de ellos, no, contador, yo creo que usted no conoce nuestra ley. Y dije, a ver, perdón, ¿a qué se refiere? Sí, la ley de seguridad de los miembros de las Fuerzas Armadas dice que todo lo que nosotros percibamos está libre de todo impuesto. Y efectivamente, ya tuve el fundamento legal y la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda, año con año emite como ese
¿qué diría? Recordatorio, no sé cómo decirlo, diciendo efectivamente lo que perciben los miembros de las Fuerzas Armadas, aunque la ley del impuesto sobre la renta diga que tienen derecho solamente a 15... A una exención de 30 días. No, de 15 UMAS. Tienen de 15 UMAS. Entonces dicen, no, todo lo que perciban, está totalmente libre de impuestos. Entonces, no importa lo que ellos perciban, si reciben millones o reciben cierta cantidad calculada en salarios mínimos o en UMAS, lo que sea, está totalmente libre. Pero de ahí fuera a todos los demás, la exención es la misma, solamente el equivalente a 30 UMAS. Efectivamente, sí hay un documento que emite la autoridad para señalar que en el caso de las jubilaciones, ¿no? Las 15 UMAS por día trabajado, el equivalente para la pensión de estas personas, están completamente exentas. Sí, que se llama haber de retiro. Sí. Pero que es el equivalente a una jubilación, porque lo sigue pagando en ese caso hasta el gobierno. Claro. Son casos muy, muy interesantes. Sí, claro, claro. Ok, otra cosa que me pueden estar pagando en este mes de diciembre es probablemente el fondo de ahorro, Raúl. ¿Qué me puedes platicar de ese pago que pudiera hacer que la empresa en donde yo esté trabajando me hagan? Que respecto al fondo de ahorro, que es otra de las prestaciones que también normalmente se entregan en el mes de diciembre a los trabajadores, pues aquí hay que recordar que también el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, pues establece que se tiene que todo lo que se perciba, rendimientos de las cajas de ahorro y los fondos de ahorro, eso estará libre de impuestos sobre la renta, siempre y cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad, establezca tanto el título 2 de la ley o el título 4 también de la ley del impuesto sobre la renta. ¿A qué se refiere esto? Yo creo que está hablando la ley de cuando se trata de patrones personas morales, cuando se trata de patrones personas físicas. Pero aquí me parece que está dejando fuera, y eso es algo que hemos visto pues, en el análisis que hacemos en la universidad, deja fuera a todas las personas que están en el título 3. Hay que recordar que todas las personas que están en el título 3, pues también pueden ser patrones. Todas las ACs, SCs, pueden ser patrones y también en su caso estarían obligados a tener que pagar el aguinaldo, pero en este caso la ley establece, en el artículo 93, que para que ese fondo de ahorro esté libre de impuestos, o sea que esté exento, se requiere que el patrón haya cumplido los requisitos de deducibilidad, pero solamente habla requisitos del título 2 y del título 4. Y yo creo que por ahí faltó. Ah, bueno, ahí cabe aclarar que hay una disposición en el reglamento que permite que las personas morales del título 3 pueden también cumplir con los requisitos de deducibilidad del título 2 y entonces están en ese supuesto de que si los cumplen, entonces sus trabajadores también tendrán derecho a la exención del fondo de ahorro. Ok, perfecto. Nos están llegando preguntas de nuestro público y nos preguntan, que me dice que trabaja por, ahí le pagan por honorarios, que si tiene derecho a que le paguen un aguinaldo, él cobra por honorarios. No, hay que recordarlo, dije en un principio, que el aguinaldo o la gratificación anual tiene derecho a aquella persona que tiene un contrato de trabajo con su patrón, con la persona que le está pagando. Un contrato regido por la Ley Federal del Trabajo, en donde uno es patrón y el otro es trabajador. Cuando nos contratamos bajo un contrato civil, en este caso por la prestación de un servicio personal independiente, donde yo soy un profesionista independiente, entonces la relación con mi cliente no es laboral, es civil. Entonces, en estricto sentido, legalmente hablando, yo no soy su trabajador ni él es mi patrón. O sea, ¿cuál es la principal característica de un contrato de trabajo? La subordinación. ¿Y cuál es la principal característica de la subordinación? La orden. Que tú me des órdenes y que yo las obedezca. Como en el matrimonio, pues, donde ella grita y tú obedeces, ¿no? Así es. Ese no es un contrato civil, es un contrato de servicio personal subordinado. ¿Nada? No estoy mintiendo, Salvador. No, estás diciendo nada que esté fuera de la realidad. Así es, ella grita y tú obedeces. Sí, exacto. Entonces,
Esa es la situación. Entonces, cuando tú estás contratado bajo esta figura de que te pagan por honorarios, tu contrato es civil. Que ahora, que a lo mejor tú como profesionista optas porque el que te paga, tu cliente, optas porque él te retenga el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 94, fracción 5 de la ley, y te los asimile a salarios, eso solamente es una forma de calcular el impuesto sobre la renta. Pero esto no quiere decir que ahora te conviertas en su trabajador. No, tú sigues siendo un profesionista independiente, al menos legalmente, porque la práctica muchas veces dice otra cosa. Muchas veces te pagan por asimilables, pues resulta que si eres un trabajador, solo que están simulando un contrato. ¿Por qué? Porque te dan órdenes, te ponen un jefe, te dan un lugar de trabajo, te dan herramientas de trabajo, etcétera. Entonces, en el fondo, sí eres un trabajador, pero están simulando que eres un profesionista independiente y supuestamente te pagan por honorarios y esos honorarios se asimilan a salario. Eso es una verdadera violación a los derechos laborales. Fíjate que me ganaste la pregunta porque me estaban preguntando la siguiente pregunta. ¿Y si estoy trabajando bajo asimilables a salarios o me están pagando bajo asimilables a salarios? No, de igual manera, no tienes derecho legalmente, pues no tendrías derecho a que te estén pagando una gratificación anual. Si a lo mejor ya te vas por otra vía y te dices, a ver, espérame tantito, yo sí soy un trabajador, a mí me dan orden, me dan lugar de trabajo, tengo un horario, etcétera, etcétera, y tú quieres demandar a tu cliente, bueno, yo creo que podrías tener muchos elementos como para poder ganar un pleito. Eso me queda claro. ¿Por qué? Pues porque lo que está sucediendo es que hay una simulación de actos en donde se simula que tú eres un profesionista, se simula que el otro es tu cliente y no es cierto. Y si tú logras demostrar esa situación, yo creo que tienes muchos elementos para ganar una situación cuando tú eres el profesionista. Más aún, y peor aún, cuando se supone que te pagan por asimilables y que no eres trabajador, pero además te ponen a registrar tu hora de entrada y tu hora de salida. Y te dan, y todavía recibes correos electrónicos donde te dan órdenes. Y utilizas el correo electrónico de esa empresa, ¿no? Así es. Donde, o sea, el servidor es de la empresa y entonces tú estás recibiendo correos electrónicos de ella. A ver, momento, ¿y cómo por qué? Ajá. Podría ser que fueras un representante de, podría ser, pero hay que armarlo todo bien entonces como para realmente saber cuál es la relación jurídica que realmente tenemos entre profesionista y pagador. Oye, fíjate que tengo dos preguntas de nuestro público. Y esas dos preguntas son muy particulares por el año y la época y la situación que estamos viviendo. El primero de las preguntas es que en este año, por allá del mes de septiembre, se desapareció la figura, déjame mal llamarla, la outsourcing, porque el término nunca me ha gustado. Y tú y yo tampoco, por eso yo le llamo pagadora. Exacto. Es un anglicismo, pero se ha utilizado mucho y con eso creo que la gente me entendería mucho más rápido que si nos ponemos a decir los términos que tú y los maestros de la academia usamos. Correcto. Pero pues estuve hasta agosto o hasta julio en una empresa en una pagadora, en un outsourcing, y el resto del año ya estoy con la empresa con la que realmente debía haber estado siempre. ¿Qué va a pasar con mi aguinaldo este año, Raúl? Bueno, a ver, podemos verlo, y aquí me gusta aclarar puntos, no lo dije desde un principio, lo voy a hacer en este momento. Tú y yo, como académicos, nuestra obligación es hablar del deber ser, porque sí, somos académicos, ¿no? Ya lo que suceda ahí afuera, cada quien, cada patrón, cada trabajador, pues eso será su mundo. Pero aquí mi obligación es señalar el deber ser. Y entonces, con lo que digamos aquí, yo no sé quién pueda salir afectado, si el patrón o el trabajador, pero no es algo que a ti o a mí nos interese, porque finalmente nuestra función es simplemente exponer los temas. Claro. Eso lo aclaro por lo que me estás preguntando. Sí, a ver, yo estuve entiendo un tiempo... Entiendo perfecto tu aclaración. Sí, es que muchas veces lo que yo digo cuando expongo este tema de salarios, yo pregunto, no sé con quién estoy hablando. Estoy hablando con los trabajadores,
o estoy hablando con los patrones, o estoy hablando con los representantes de los patrones. ¿Por qué? Porque en un curso de salarios que damos tú y yo, pues entonces puede haber gente ahí que es la jefe o jefa de recursos humanos, pero esa persona juega dos papeles. Lo mismo es trabajador, trabajadora, y le pagan un salario como jefe de recursos humanos, pero a su vez representa a su patrón y tiene que defender los intereses del patrón. Entonces es un tanto complicado y yo les digo, pues lo siento, contadora, administradora, abogada o lo que sea, lo siento por lo que voy a decir, pero no sé si con esto voy a afectarle a usted o voy a afectar a su patrón o voy a afectar a los dos. Pase lo que pase, honestamente a mí no me interesa. Y entonces tú me preguntas en este momento, si yo estuve un tiempo laborando con una pagadora y ahora estoy con un patrón con el que he sido un contrato de trabajo, ¿cómo me pagarían el aguinaldo? En estricto sentido tendrías que percibir aguinaldo de ambas partes. En estricto sentido, o sea, legalmente quiero decir, la pagadora era tu patrón en aquel momento y te tiene que pagar la parte profesional del aguinaldo por el tiempo que estuviste ahí. Y ahora estás con este otro, que ese sí es tu patrón en términos laborales, pues entonces él tendría que pagarte también el aguinaldo correspondiente. Lo importante sería saber qué contrato te unía con la pagadora. Si la pagadora, con ella tenías un contrato de trabajo, estarías en ese supuesto que estoy hablando. Pero si con la pagadora estabas con un contrato civil, pues en estricto sentido no tendrían que pagarte ningún aguinaldo. De hecho, ninguna prestación en materia laboral. Ahora, si tú logras demostrar que realmente estabas con una pagadora, pero realmente tu patrón era el cliente de la pagadora, que es donde estás prestando el servicio, y ahí tenías un jefe y ahí tenías un horario, yo creo que el trabajador podría demandar esa situación y obligar a este último a que se le pagara todas las prestaciones que no le pagaron cuando estuvo con la pagadora. Claro. Sé que con esto puedo estar inquietando a los trabajadores, decir, ah, pues entonces lo voy a hacer. Pues háganlo, y los patrones dirán, oye, ¿y por qué tienes que decirles eso? Por lo que dije hace un momento. Yo sí, tengo claro. Que decirlo, tengo que hablarlo, y al final, pues es mi opinión, porque eso también tiene que quedar muy clara, que es mi opinión personal, y no es la opinión tuya, y mucho menos de nuestra facultad, y mucho menos de la universidad. No, pero fíjate que opino exactamente lo mismo que tú. Y efectivamente, no es la opinión de la UNAM, no es la opinión de la facultad, es la opinión de un servidor y tu opinión, porque la comparto la misma opinión. Y la otra pregunta que tengo es, fíjate que pues seguimos con una pandemia, y en este año pues hubo muchas muertes, y de esas muchas muertes pues algunos de ellos eran trabajadores. Esos trabajadores tienen o extrabajadores, porque ya fallecieron, ¿hay alguien que tenga derecho a cobrar ese aguinaldo? Fíjate qué pregunta tan interesante, porque me coincide, ya sabes, todas las mañanas hay que checar la página del SAT y las redes sociales, todo eso. Y justamente hoy una red social me recordaba que hace un año, un día como hoy, justamente estaba yo hablando de un tema de los efectos fiscales que tienen que ver con la muerte de un contribuyente. Ajá. Justamente. Y entonces, en este programa o en esta situación, tratando de contestar tu pregunta, sí, efectivamente, cuando un trabajador fallece, cualquiera que sea la causa, por supuesto que tiene que haber alguien que tiene derecho a cobrar esas cantidades. No solamente las que ya dije hace un momento, que fueron las que devengó el trabajador, su salario, las vacaciones no disfrutadas, la prima vacacional, la gratificación anual, y las otras prestaciones no obligatorias como el fondo de ahorro, como la previsión social y todo lo que el patrón otorgara. Alguien tiene derecho a cobrarlo. Adicionalmente a eso, aunque no es materia de hoy, también los deudos tienen derecho a cobrar también la prima de antigüedad. Hay que recordar que el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo establece que en los casos de fallecimiento, pues también se tiene la obligación de pagar esta prima de antigüedad. ¿A quién? Pues a quien tenga derecho a ello. La pregunta interesante es, ¿y quién es quien tiene derecho? Bueno, Esa es la pregunta más interesante. Bueno, ¿quién tiene derecho a ello? En principio, hay que señalar que en la parte laboral tiene que hacerse algo como se hace cuando tú vas a aperturar una cuenta bancaria.
Cuando tú vas a hacer la apertura de una cuenta bancaria, cualquiera que esta sea, te preguntan quién es el beneficiario en caso de fallecimiento. Y entonces, pues tú nombras a la persona que consideres. Y entonces, la institución financiera tiene la obligación de pagarle, entregarle esas cantidades solamente a la persona que tú hayas mencionado. A veces nos vamos con la idea de que, ah, pues esto entra también, forma parte de la masa hereditaria. No, no es así. Y esto yo también viví algún tiempo con esta idea, pero hace un poco más de 10 años, cuando falleció mi esposa, nos enfrentamos a esta situación. Yo decía, bueno, pues yo soy la parte viuda, pues tengo derecho al 50% de lo que ella tenía en el banco, digamos. Y cuando vas al banco te dicen, no, señor, usted no aparece aquí como beneficiario. Luego, entonces, usted no puede retirar esto. Que oiga, pero yo soy la parte viuda. No, porque aquí no entra esa parte del Código Civil. Aquí nosotros nos regimos de acuerdo con lo que la señora dijo antes de fallecer, quién era su beneficiario. Y la única persona que pudo cobrar retirar esas cantidades fue mi hijo Francisco. Él era el beneficiario y entonces él fue el único que pudo retirar esto. Eso mismo, Salvador, sucede también en la parte laboral. Aquí justamente, aquí en la empresa donde estoy en este momento, justamente sucedió algo parecido. Falleció una persona y entonces pues conocían a la, en este caso fue una persona de sexo masculino, en esta empresa conocían a la supuesta esposa y entonces le avisan, ¿no? Oiga, pasó y tiene derecho a que venga a recogerla, sus beneficios. Vino la persona y se le entregaron las cantidades. A los pocos días apareció otra persona y dijo, oigan, pues vengo a por los beneficios de mi esposo, el que falleció. Oiga, ya los pagamos. Ah, pues no sé quién se lo pagaron porque yo soy la esposa y aquí hay un acta de matrimonio, ¿no? Y oh, sorpresa, que el patrón, el que era el patrón, pues se vio obligado a tener que volverlas a pagar porque se las pagó a alguien que no era realmente la persona beneficiaria. Solamente porque aquí la conocían, pensaron que era ella. Pero no, es importante que cuando lleguen los trabajadores con nosotros, en el contrato de trabajo, como dije, en las cuentas bancarias, en el contrato de trabajo se estipule que en caso de fallecimiento, ¿quién es la persona beneficiaria? El área jurídica de esta empresa donde estoy, el área jurídica me comentaba que ellos a raíz de esa experiencia ahora lo que hacen es que ratifican ante la Junta de Conciliación y que la Junta determine quién es la persona beneficiaria, para que entonces tú como patrón no te involucres en la situación de pagarlo a la persona equivocada. Sugerencia, cuando un trabajador fallece, lo ideal es que la esperen a ver quién llega a reclamar. Y la persona que llega a reclamar, que obtenga un documento de la Junta de Conciliación donde se ratifique que ella es la persona correcta que debe de esas cantidades, para que tú como patrón no caigas en esa situación que les comentaba, de tener que pagar posiblemente dos veces esas cantidades. No, que también hay, precisamente hace poco, no recuerdo exactamente en cuál reforma, porque ahora hemos tenido varias reformas a la Ley Federal del Trabajo. Este año, si no me recuerdo, hubo una, el año pasado hubo otra, o el año antepasado hubo otra. Ha habido varias reformas a la Ley Federal del Trabajo y en una de ellas se modifican los requisitos que deben contener los contratos para establecer que ya un contrato de trabajo debe contener quién es el beneficiario. Sí, y entonces cuando se nombra ese beneficiario, bueno, pues justamente esa en primera instancia sería la persona que tendría derecho. Pero aquí lo correcto es como cuando despides a un trabajador. Yo te despido, pero te entrego tu liquidación allá en la Junta de Conciliación para que la Junta de Conciliación sirva de testigo y no haya una demanda posterior. Entonces, claro, en este caso, claro, se presenta una persona a cobrar, llámese parte viuda, llámese parte huérfana, que realmente la Junta determine que es la persona correcta. Ok. También tenemos una pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el salario que debe servir como base para calcular el aguinaldo? Bueno, aquí el salario es el salario nominal. El salario nominal. Te contratan por un salario de 10 mil pesos mensuales. Ese es el salario que debe tomarse en cuenta. ¿Cómo tengo el salario diario? Pues dice el artículo 89 de la Ley del Trabajo que cuando el salario se parte por mes, se divide entre 30.
Y si se pacta por semana, se divide entre 7 para que obtengas el diario. Hay muchas personas que utilizan el 30.4. No, la ley del trabajo simplemente dice que es 30. Por eso es conveniente hacer los contratos con salario diario. Sí, o sí, los puedes hacer con salario diario, o si los haces con mensual, pues nada más dividirlo entre 30. También lo puedes hacer semanal y ese no tiene pierde, porque las semanas todas son de 7. El problema es cuando es mensual, porque los mensuales, pues sabemos que hay meses de 28, 29, 30 y 31 días. Entonces eso crea un poquito de problema, ¿no? De problema. Así es. Sí, si lo pones diario es lo ideal. Así es. Algo que ya comentaste que nos pregunta nuestro auditorio es: ¿qué pasa si sufrí un accidente de trabajo y me llevé medio año o de trabajo, o tuve una enfermedad provocada por trabajo? Fíjate, toco madera, pero bueno, me enfermé de COVID, pero por mi trabajo. Para efectos del aguinaldo, ¿qué va a pasar? Y es que cuando dices me enfermé de COVID y fue en mi trabajo, podría haber sido por una cuestión de contagio, ¿no? Sí, porque claro. No de otra manera. O sea, no veo cómo pudiera darse. Pero bueno, finalmente, digamos que tú tomaste todas las medidas necesarias y demás, pero quizá tu patrón no. Y entonces, ¿puede ser? El culpable pues probablemente fue tu patrón. Soy sector salud y me dedico a, y por X o Y, pues yo he sabido que la gran mayoría de los médicos ya han enfermado de COVID. Sí, bueno, la pregunta es del aguinaldo. En mi opinión, si en este caso es por una situación de trabajo, o sea, de riesgo profesional, ya sea por accidente o de problema profesional, todo esto debe considerarse como días efectivamente trabajados y no deberías hacer ningún descuento por ello. Ah, efectivamente, así es. Estamos hablando que por esos días se sigue trabajando, se sigue generando ese derecho al aguinaldo. Solamente que yo falte a trabajar y esa falta a trabajar se consideran como días que no se tienen derecho. Sí, cuando faltas a trabajar, porque no quisiste ir a trabajar, o porque pediste permiso, o por lo que sea, pero que no está amparado, digamos, con un certificado de incapacidad por parte del IMSS, pues en ese caso, pues sí tienes derecho, tú como patrón tienes derecho a descontarlo. Que te diría que en la práctica muchas veces los patrones dicen, a ver cuántas faltas tuvo, 3, 4, 5, no importa, tú considera los 365 días, ¿no? Pero así vamos, que quisieras descontarlo, sí, sí tendrías derecho a descontarlo. Sí, conozco patrones que le dicen a los trabajadores desde el principio, tienes derecho a 5 días al año, para cosas personales, independientemente de los de la ley, tú úsalos como quieras, nada de día cuenta de vacaciones, tú úsalos como quieras. Si no los usas, no hay problema, si los usas, pero máximo 5. Oye, y ese tema de a cuenta de vacaciones también es muy interesante. A ver, platícanos, me queda muy poquito tiempo, pero platícanos. Está bien, primero, ¿por qué los 5 días que tú dices que le dan los patrones? Es por una razón. Yo te pago, te contrato por 10,000 pesos mensuales. Entonces te pago 12 meses de 10,000. ¿Sí? Ajá. Pero son 12 meses de 30 días. O sea, te estoy pagando un año comercial. Y resulta que el año natural tiene 365. En estricto sentido, cuando nos pagan 12 meses naturales, nos están dejando de pagar 5 días. Entonces por eso te dicen, tienes derecho a esos 5 días porque realmente no te los pagan. Esa es la razón por la que te otorgan 5 días al año. Ajá. Y la otra, los días de vacaciones. Hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo establece que los días de vacaciones deben de disfrutarse por lo menos en periodos de 6 días consecutivos. Esto es, si tú ya tienes derecho a 10 días, pues tú puedes decir, ay, patrón, pues dame 2 días a cuenta de vacaciones, o 3 o 5. No. Si tú quieres, te vas 6. Oye, nada más quiero 2. No, mínimo 6. Y los otros 4 si quieres en otro momento, pero ahorita te vas 6 y luego otros 4. Pero no se pueden tomar por periodos menores de 6. En Semana Santa es muy común. No trabajas jueves y viernes porque tú como patrón se los das. Entonces el trabajador dice, oye, pues dame lunes, martes y miércoles a cuenta de vacaciones. No debería de ser así. Si quieres irte de una vez 6, pero no
no menos los aspectos. Fíjate, Raúl, que coincido contigo, pero también se vale no coincidir. Y aquí, claro, por supuesto. Y aquí podríamos entrar en un tema muy interesante. Coincido contigo eso de que no se pueden tomar días a cuentas de vacaciones, pero si se tiene 6, 8 o 10 días, mi opinión es que se tiene que tomar los 6, 8 o 10. Y que solo sí, a partir de los 12 podría dividirse en dos partes de 6. Sí, no, me queda claro. Bueno, yo en el sentido que voy es que si, por ejemplo, tú tienes derecho a 8 días porque estás incluso, ya cumpliste 2 años, tienes derecho mínimo a 8. Y tú quieres quiero tomar 3 días de vacaciones. No, tienes que tomar 6. Y luego, si quieres, te tomas los otros 2. Al final tomas los 8, pero los puedes dividir en 2 periodos. 1 de 6 y el resto. Pero okay. Vamos, puede ser que no coincidamos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo lo que siempre he manejado es los 6, los 8 y los 10 te los tomas juntos. A partir de que tienes 12, incluso el patrón podría llegar con el patrón y decirle, oye, me quiero ir 12 días. Y el patrón me podría decir, no, te vas a ir en 2 periodos de 6. No, yo creo que en principio el patrón no puede imponer los días. Salvo cuando el patrón cierre sus oficinas, que eso es otro tema, Salvador, que también se toca en este mes de diciembre. ¿Cuántos patrones cierran las oficinas, paran actividades en el mes de diciembre? Y entonces, muchas veces, ¿qué sucede? El trabajador lo acabas de contratar en noviembre y el patrón dice, pues vamos a cerrar 2 semanas en el mes de diciembre. Y entonces el trabajador tranquilamente se va de vacaciones 2 semanas cuando tiene a lo mejor 2 semanas de haber empezado a trabajar, entró en noviembre y en diciembre se va de vacaciones. ¿Tiene derecho? Pues sí, pues si el patrón se les está imponiendo, pues él qué culpa tiene, ¿no? Bien, Raúl, no sé si hay algún punto adicional que quieras agregar, el tiempo se nos agotó. No, pues nada más que recuerden que es la gratificación anual con los días como el aguinaldo, pues es una cantidad obligatoria que deberá de pagarse mínimo 15 días a más tardar el día 19 de diciembre, hacer en su caso los cálculos correspondientes del impuesto, que hay que recordar que en el reglamento de la ley impuesto a la renta hay una opción para retener un impuesto menor, al menos de manera temporal, porque luego tendrá que ajustarse. Y en su caso, pues tomar en cuenta las demás prestaciones que se paguen en este mes de diciembre, como podría ser el fondo de ahorro, la prima vacacional, entre otras cosas. Claro, claro. Bien, sí está. Y recordar es lo más importante. Sean felices siempre. Exacto. Pues Raúl, ojalá nos podamos ver antes de Navidad o por lo menos vía Zoom. Si no, un abrazo, feliz Navidad, feliz año. Y a todos, gracias por participar, gracias por compartir, como siempre, con esta facultad tus conocimientos. Es un placer y a todo nuestro público que nos hace el favor de vernos, pues muchas gracias y pásenla rico. Gracias por su preferencia de estar aquí con nosotros y en la medida de lo posible siempre estaremos nosotros también aquí con ustedes. Feliz año. Gracias. Para todos. Que con todo el equipo les deseamos a todos ustedes y un servidor, Salvador Rotter, una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo. Hasta la próxima.